Locos por DFL, ¿cómo están? De inicio, la Agencia Libre. Tuvimos un lunes muy movidito, muchas transacciones. Y aquí, como es tradición del canal y como en ningún otro lugar, te vamos a decir todos los movimientos que se han dado hasta el día de hoy. ¡Venga de ahí! Al momento que estamos grabando, son las 5:49 de la tarde del día lunes. En tiempo real. Así que son los movimientos que se han dado hasta esta hora. Porque seguramente habrá muchos más en la tarde y en la noche que no pudimos agregar. Claro que sí. Regálanos un like, así nos ayudas a que el video llegue a más personas, a que el canal siga creciendo. Y si te gusta la NFL, suscríbete. Todo lo que tienes que saber se encuentra en este canal. No hay mañana más. Habrán todavía más movimientos, tendremos video. El miércoles seguramente también seguirá la Agencia Libre, así que no te desconectes del canal. Toda la semana, Gus, va a estar pero bien sabroso. Empezamos con lo que sucedió el fin de semana. El día sábado, los Chiefs anunciaron que extendieron el contrato de su tackle defensivo estrella, Chris Jones, por 5 años y 159 millones de dólares. ¿Qué? Casi 32 millones en promedio por temporada, con 101 de ellos garantizados. Wow. Lo que lo convierte en el tackle defensivo mejor pagado en la historia. Nada más. Me parece completamente merecido. Pieza más que fundamental para haber ganado los últimos dos Super Bowls. Qué billete. Y en esta última campaña, 2023, para mí, fue el mejor jugador de la franquicia, incluso por encima de Patrick Mahomes. Ojo con los Chiefs, se mantiene la dinastía. Ese mismo día, los Patriotas, amigos. ¿Qué pasó? Enviaron a Mac Jones a los Jaguares. Gracias, Dios. Dios, me has escuchado. Así como lo oyen, Mac Jones es nuevo jugador de los Jacksonville Jaguars. Gracias. Y llegó solamente a cambio de una sexta ronda. Sexta ronda. Nos dieron las migajas, Gus. Oficialmente podemos decir que Mac Jones es uno de los peores fracasos en la historia del draft. Un animal. Fue tomado con el pick número 15 global, por supuesto, de primera ronda. Sí. Y ahora es cambiado solamente por una sexta. Creo que le salió caro a los... Ahora, ahí está la comparativa de números entre Mac Jones y Trevor Lawrence. Ajá. Y sus números no lucen muy distintos, ¿eh? Sí, ahí se va. Yo creo que se podrían echar un quien vive. Ahí se va, ¿eh? Y me parece que también ya podríamos nombrar a esta generación de quarterbacks de 2021 como una de las peores en la historia. Sí, caray. 5 quarterbacks fueron tomados en primera ronda. 2 de ellos ya fueron cambiados, Trey Lance y Mac Jones. Otros 2 van a ser cambiados este offseason, Zach Wilson y Justin Fields. Puro fracaso. El único que permanece en su equipo es Trevor Lawrence, pero también como que quedando mucho a deber. Sobre todo la campaña pasada. Pues bueno, pues ahí se van a dar un quien vive entre los dos, a ver qué sucede. El un bajón de Lawrence y entra Jones. Sí, a ver si Jones hace algo como suplente. Yo creo que de ahí ya no va a pasar. Uh-huh. El mismo sábado, amigos, de las Águilas de Filadelfia anunció su retiro Fletcher Cox. Oh, tackle defensivo, no. Que para mí fue uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor en la franquicia durante los últimos 10 años. Te marcó. Y que sumado al retiro de Jason Kelce, amigos, bueno, pues se termina una era en Filadelfia. El líder de la línea defensiva se va el líder de la línea ofensiva. Pues que Dios nos agarre con confesados, cara. ¿Qué equipo te vas a agarrar, Gus, ahora para la... No, nos quedamos en Águilas. Ahorita vamos a ver qué más hicieron en la Agencia Libre. Es un desmadre allá. Vamos a lo que pasó ayer el día domingo. Los Osos firmaron al nuevo safety, Kevin Byard, ex de Titans, ex de las Águilas, por 2 años y $15 millones. Más ayuda a esa defensiva de Chicago. Urge sobre todo. Los 49ers dejaron en libertad al tackle defensivo Arik Armstead después de que no pudieron llegar a un acuerdo con él. Qué lástima. Y deja un gran hueco en la línea defensiva de San Francisco. A ver a quién agarra este desgraciado. Mientras que ayer también domingo, los bucaneros extendieron al quarterback Baker Mayfield. Ya. 3 años y $100 millones. Okay. Con 50 de ellos garantizados. 33 millones de dólares por año. Me parece bueno para Baker Mayfield, que viene de su mejor temporada como profesional. Puso a los Bucks en el mapa, ¿no? Y si tenemos en cuenta que a Daniel Jones le pagaron 40 por año, bueno. 33 por año para Baker Mayfield no se me hace mal. Solo son 3 años, Bus, corto plazo. Si no responde, bye también. Pero bueno, ese no fue el mayor bombazo del día de ayer. El mayor bombazo lo hizo Russell Wilson. Mi Russell de toda la quien vida. Quien llegó a un acuerdo con los Steelers. Con los Steelers. Así como lo oyen, firmó por Pittsburgh por 1 año y apenas 1.2 millones de dólares. Un mugrero de dinero. Esto porque el resto de su contrato lo pagarán los Broncos. Ajá. Sí, Steelers únicamente le va a pagar 1.2 millones y los Broncos le van a pagar 38 millones de dólares la siguiente temporada. Bueno, le van a pagar por largarse prácticamente. Así que sí, los Broncos, ¿no?, le están pagando dinero a Russell Wilson para competir en contra de ellos mismos. Híjole. Así que un nuevo comienzo para Russell Wilson. Creo que ambas partes ganan. Sí. Creo que los Steelers, hay que decirlo con Kenny Pickett, no van a llegar a ningún lado. No. Veremos si Wilson se acuerda algo de lo que hacía hace 10 años. Sí, caray. Y bueno, tendrá en la temporada un juego de revancha en contra de Sean Payton.
ya que Steelers visitará a Denver en esta campaña 2024. Y aparte ya llegó a Pittsburgh y ya está pidiendo la casa, que tenga un chingo de baños, 12 baños, canchas, ¿no?, de tenis y todo eso. No, yo creo que ya fue un golpe de humildad para Russell Wilson. Yo creo que ya no va a ser tan excéntrico ni tan lujoso, ¿no? Ya mejor que se dedique a jugar. La buena noticia para los Steelers es que le está prometiendo 2 anillos en los próximos 5 años. No, no, eso no lo prometió, eso lo dijo en un podcast que él quisiera ganarlos, pero mejor que se calle la boca. Con esa noticia terminamos el día de ayer domingo. Okay. Y este lunes inició cargado de información. A ver qué trae. Empezamos con los Colts, que extendieron a su linebacker Esteaser Franklin por 3 años y 31 millones de dólares. Me gusta este jugador. Fue uno de los líderes tacleadores la temporada pasada, sí. Así que qué bueno que se queda. Bien por los Colts. Los Jaguars tienen nuevo centro, firmaron a Mitch Morse, ex de los Bills, por 2 años y 10 millones de dólares. Bien los Jags. Así que llega Mac Jones. ¿Qué opinan los Jags? Llega también a este centro Mitch Morse. A temblar toda la americana. T. Higgins, receptor estrella de los Bengals, quien hace una semana recibió la etiqueta de jugador franquicia. Ajá. Pues ya pidió ser cambiado, amigos. Ah, ya se quiere largar. Eso ahí. Porque, bueno, T. Higgins quiere un contrato multianual. ¿Sí? Mismo que los Bengals no le van a dar. Así que le está diciendo a la franquicia, dame chance de cambiarme de equipo, que algún otro equipo sí me dé un contrato. Sí me lo dé. Porque ya que tú no me lo quieres dar, y T. Higgins lo viene pidiendo desde el año pasado. Así es. Aquí el tema es que la sartén por el mango la tienen los Bengals, así que yo creo que no lo van a dejar ir. No, bueno, pues pobre de él, la familia tiene que comer también. Bueno, los Jets extendieron a su pateador Greg Sorling por 2 años y 8.4 millones de dólares. Buen billete para ser pateador. Buen dinero para ser pateador. Saludos a Sorling. Las Águilas extendieron a su guardia Landon Dickerson por 4 años y 84 millones de dólares, con 50 de ellos garantizados. Cuéntamelo. Así que, bueno, una buena noticia para Filadelfia después de tantos retiros importantes. Ya se fue todo el mundo, hasta el emblema van a cambiar. Los Colts llegaron a un acuerdo multianual con Michael Pittman. En la semana pasada le dieron la etiqueta de jugador franquicia para asegurarlo en el equipo, ¿sí? Pero ahora lo extendieron por 3 años y 71 millones de dólares, con 46 de ellos garantizados. Pittman también, o sea, otro gran elemento. Así que los Colts están asegurando las armas. Los Osos firmaron a DeAndre Swift, corredor ex de las Águilas de Filadelfia. Es una joya. Por 3 años y 24 y medio millones de dólares. Merecido. Gran adición para esa ofensiva de los Chicago Bears. ¿Y por qué lo dejaron ir las Águilas? Explícame qué está pasando. Ahorita vamos a llegar a las Águilas, pero sí, no. Llega a Filadelfia, llega a Chicago. Buena noticia para Chicago. Sí. Los Bills extendieron a su tackle izquierdo Dion Dawkins por 3 años y 60 millones de dólares, convirtiéndolo en el tackle mejor pagado de toda la liga. Nada más y nada menos. Los Vikings firmaron a la defensiva de Houston, Jonathan Greenard, por 4 años y 76 millones de dólares, con 42 de ellos garantizados. Órale. Viene una temporada de 2.5 capturas. Y los Vikings hicieron más en defensa. Ahorita vamos con ellos. Bien por los Vikings. Vamos primero con los Titans, que firmaron al corredor Tony Pollard por 3 años y 24 millones de dólares. Se va Pollard de Dallas, vos. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo siendo Titans pasas de tener a Derrick Henry a tener a Tony Pollard? No, bueno. O sea, justamente los Cowboys dejan en libertad a Tony Pollard. Están buscando a Henry. Pero no puede ser que los Titans se deshagan de uno para ir a uno mucho peor. Pequeña diferencia, ¿no? Pues entre uno y otro. No, pues uno tiene cuerpo de jugador de NFL y otro cuerpo de perro. Ahora, no fue lo único que hicieron los Titans. Firmaron también al centro estrella de los Broncos, Lloyd Cushenberry, por 4 años y 50 millones de dólares, con 30 de ellos garantizados. Vale, también la nota. Rompiendo varios récords de contratos para centros en la liga. Los centros están siendo valorados, qué bueno. Y además también los Titans firmaron al esquinero ex de los Bengals, Chidobe Awuzie, por 3 años y 36 millones de dólares, con 23 garantizados. Ajá. Así que muchos movimientos para los Titans. Veremos si ya por fin mejoran. Ya por fin hacen algo en la liga, uso estos, ¿no? Ya deberían. Les hace falta nada más quarterback, ¿no? Sí, nada más. Los Jaguares tienen nuevo receptor. También están moviditos en la agencia libre. ¿Quién llegó? Firmaron a Gabriel Davis, ex de los Bills, por 3 años y 39 millones de dólares. Tienen sus destellos. Con lo que, bueno, ahora parece inminente la salida de Calvin Ridley, ¿no? Ya. Trayendo a Davis, que es un velocista, pues ya tendría muy poco sentido darle más dinero a un receptor. Y Calvin Ridley, pues ahora se convierte en uno de los receptores más codiciados. Y los Jacks, ahí está, siguen teniendo adiciones. Los Raiders firmaron a uno de los mejores tackles defensivos de la agencia libre, Christian Wilkins. Ajá. Ex de los Delfines, por 4 años y 110 millones de dólares, con 85 de ellos garantizados. 85 garantizados. Más ayuda para esa defensa de Antonio Pierce. No, bueno, pues puede tirarse a la hamaca y ya le van a pagar todo. Ya tiene la lana. Los Rams tienen nuevo guardia, firmaron a Jonah Jackson, proveniente de los Lions, por 3 años y 51 millones de dólares, con 34 de ellos garantizados. Me gusta este elemento. Los Jaguars, nuevo movimiento también. Se hace un gran safety, Darnell Savage, proveniente de los Packers,
Así que tienen Matt Jones, nuevo centro, nuevo safety, nuevo receptor. Los Jaguars, pues haciendo muchos movimientos en la agencia libre. Los Jaguars a Nuevo Orleans, Gus, ahora en febrero. Ahora a ver si llegan al Super Bowl. Ahí nos vemos. Las Águilas firmaron a la defensiva ex de los Jets, Bryce Huff, por 3 años y 51 millones de dólares. Okay. Más ayuda a esa línea defensiva. Viene de una temporada, 10 capturas. Uh-huh. Así que me gusta este movimiento para las Águilas de Filadelfia, que normalmente les gusta tener líneas defensivas robustas. ¿Te vas a comprar el jersey de Huff, Gus? No creo. No es para tanto. Y entonces, después de esta noticia, llegaron los bombazos, amigos. Los Packers firmaron a Josh Jacobs. Corredor ex de los Raiders. Sí, qué buen jugador. Que hace 2 años fue el campeón corredor. Sí. La temporada pasada, bueno, pues entre lo de Josh McDaniels y sus lesiones no pudo hacer mucho. Las excusas. Así que nuevo corredor para los Packers. Uh-huh. La mala noticia es que se tuvieron que deshacer de Aaron Jones. No, pero ¿por qué te deshaces de Jones? Aaron Jones, que tuvo unos playoffs increíbles, pues sí, ya no está en el equipo. Y yo no creo que sea mejora, ¿eh? No. Entre Josh Jacobs y Aaron Jones, yo creo que me hubiera terminado quedando con Aaron Jones. Muy similar, Gus, ¿no? Sí, Jones, claro, hizo una postemporada extraordinaria. Dan Quinn ya empezó a reclutar amigos exjugadores de los Cowboys. Está trabajando. Para llevárselo a los Commanders, firmó al tackle defensivo Dorance Armstrong. ¡Órale! 3 años y 45 millones de dólares. Así que los Cowboys, que no han firmado a nadie, están perdiendo elementos. Bueno, noticia para los Comanches. Y llegó una noticia que todo mundo esperaba. ¿Qué? Kirk Cousins es nuevo quarterback de los Falcons. Mi Kirk Cousins. Firmó por 4 años y 180 millones de dólares. Caray. En promedio 45 millones por temporada. ¿Qué la nota se va a meter? Ahora, llega un equipo con muchas armas. Por ahí está Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson y muchos más. Y muchos jóvenes. Buen contrato para Kirk Cousins. Uh-huh. Los primeros 2 años son completamente garantizados. Okay. Así que Kirk Cousins está a punto de hacer en su carrera más de 400 millones, ¿no? Dale, cabrón, para un jugador como Kirk Cousins, que realmente es muy medianito, pues ha firmado muy bien sus contratos. En victorias ha sido nulo el asunto, pero ¿qué tal se ha metido toda la en dinero? Bueno, muy inteligente el buen Kirk Cousins. A ver cómo le va ahí, cambio de aires. No fue el único bombazo, sino que también las Águilas firmaron a Saquon Barkley, corredor estrella de los Giants, el nuevo neta? Corredor de las Águilas, que firmó por 3 años y casi 38 millones de dólares. Ok. Okay. Podrían llegar a ser 46 millones con incentivos, no es tanto, y 26 ¿no? millones son garantizados. Órale. Se dice que los Giants lo dejaron ir así sin más. Lo dejaron que invisto. Ni siquiera le pusieron ninguna oferta sobre la mesa. Oye, qué groseros son. Así que no solamente pierden un gran elemento, sino que lo ceden a un rival divisional. Ahora sí. Los Giants tendrán que enfrentar 2 ocasiones por temporada a Saquon Barkley. ¿Cómo te vas a sentir con un ex gigante ahí en las líneas? Va a estar bien, es un buen corredor. No sé si mejor que DeAndre Swift, porque Saquon creo que su techo sigue siendo mucho más alto, pero nunca lo hemos visto por sus lesiones. Se la vive en la enfermería. Ahora, más tarde, los Giants trajeron al reemplazo de Saquon Barkley, firmaron a Devin Singletary por 3 años y 16 y medio millones. No, bueno, Singletary. Así que bueno, pasar de Saquon Barkley a Singletary no se me hace tan buena noticia. Está cabrón, pero pues al menos a ver si está sano. Hasta ese momento parecía un muy mal día para los Giants, pero después firmaron 2 grandes jugadores. ¿Y quiénes son? Primero, el ex guardia de Raiders, Jermaine Eluemunor, por 2 años y 14 millones de dólares. Anda con el nombre. Y por medio de cambio contrataron al ala defensiva estrella, ex de Panteras, Brian Burns. Brian Burns, órale. Dieron a cambio para obtenerlo una selección de segunda y una de quinta rondas. Y le dieron a Brian Burns llegando un contrato de 5 años y 150 millones de dólares. 150. 87 días garantizados. En promedio 30 millones por año. Y se convierte en el segundo ala defensiva mejor pagado de toda la liga, solamente detrás de Nick Bosa. Qué billetote, Gus. Platícanos de Burns, ¿por qué le están jugadorazo dando todo, llegó a las la Panteras, muy codiciado, lo querían los Rams la temporada pasada, daban 2 selecciones de segunda ronda, no aceptaron las Panteras, y ahora se va mucho más barato a los Giants. El nuevo host es Brian Burns. Tenemos más noticias sobre corredores. Los Pats firmaron a Antonio Gibson. Toñito Gibson, señores. Sí, 3 años y 11.25 millones de dólares. ¿Qué tal? Va a ser de gran ayuda junto a Ramondre Stevenson. Me gusta, Toñito Gibson. Y más noticias para los Pats. ¿Qué más? Cortaron a Davante Parker. Que se largue. Receptor que realmente no ayudó de mucho. De 2 varos. ¿No? Y hay más noticias, no solo eso con los Pats. ¿Qué más? Extendieron el contrato de su liniero ofensivo, Michael Onwenu. 3 años y 57 millones con 38 de ellos garantizados. Sí, que sí, Gus. Así que ha sido un inicio de agencia libre muy fructífero para los Patriotas. Estamos contentos, Gus. Ya sacaron a Belichick, ya sacaron a Mac Jones. Corrimos al monje, sí. Llega a Toñito Jones Gibson, se mantiene un bueno, así que buenos movimientos de los Pats al momento. Todo, Gus, en miras a esa séptima que empieza a pestar de una manera increíble. Estás loco, va a llegar primero a las 7 Chiefs, güey, hasta los Cowboys, cabrón. Pero bueno, no termina ahí el tema de los corredores. Los Chargers tienen un nuevo corredor. Gus Edwards, ex de los Ravens, llega
liga por 2 años y $6.5 millones. Órale, los Chargers también. Los Vikings, que ya anunciamos que habían contratado a Greenard, ex de los Texans, firmaron a 2 linebackers. Primero, al ex de Dolphins, Andrew Van Ginkel, por 2 años y $20 millones. 20 melos. Y también al ex de Texans, Blake Cashman, por 3 años y $25.5 millones. Órale, excelente. Así que los Vikings no tienen quarterback, ya se fue Kirk Cousins, pero ya trajeron 3 jugadores defensivos importantes. Mientras el mariscal se cae a pedazos. Las Panteras por fin consiguieron protección y ayuda para Bryce Young. ¿Y quién va a ser? Firmaron al guardia proveniente de Delfines, Robert Hunt, por 5 años y $100 millones. Para que Bryce esté tranquilo. Para que Bryce Young tenga más protección. Sí. Y malas noticias para Delfines, ¿eh? Se están cayendo a pedazos los Dolphins. Así es. Muy pocas firmas en esta agencia libre, pero muchos jugadores que están dejando ir. Están desmantelando a todo el equipo. Uf. Hablando de los Texans, que ya anunciamos que dejaron ir 2 jugadores, también firmaron elementos. Jeff Okuda, esquinero proveniente de los Falcons, llegó por 1 año y $4.75 millones. Uh-huh. Y también agregaron a linebacker Aziz Al-Zahir por 3 años y $34 millones. Así que los Texans dejando ir elementos, pero firmando otros. Aficionados de los Texans, manifiéstense, por favor, que no los conocemos. Los Bills llegaron a un acuerdo para extender a su ala defensiva AJ Epenesa por 2 años y $20 millones. Cuidado con los ojos, Bus. Los Browns hicieron lo propio con el linebacker externo Za'Darius Smith por 2 años y $23.5 millones. Muy bien. Se queda 2 años más en la franquicia. Los Browns a competir con los Lions mejoraron su defensiva. Llegaron a un acuerdo con el ala defensiva Marcus Davenport, ex de los Vikings, ex de los Santos, por 1 año. Bien. Y además trajeron por medio de cambio al esquinero de Bucaneros, Carlton Davis. Los Lions, además de Davis, recibieron 2 selecciones de sexta ronda y dieron a cambio 1 selección de tercera ronda de este año. A seguir contendiendo los Leones. Los 49ers también agregaron talento a su defensiva. ¿Aún como más? Se va a ir Chase Young, sí, firmaron a Leonard Floyd, a la defensiva proveniente de los Bills, que también fue campeón con los Rams. Ajá. Por 2 años y $20 millones. Así que Niners mejorando la defensa. A ver si los Niners ya ganan algo. Vamos con los Commanders, que también han hecho mucho ruido en esta temporada baja. Firmaron 2 jugadores que se espera sean de impacto inmediato. El linebacker ex de Panteras Frankie Luvo por 3 años y $36 millones. Y al corredor Austin Ekeler. Austin Ekeler, el ex-Charger. 2 años y $11.43 millones le dan a Ekeler. Se queda en los Commanders. Hijo, los Commanders, suerte para él. Los Packers hicieron más movimientos. No solamente llegó Josh Jacobs, también firmaron al safety ex de los Giants, Xavier McKinney, por 4 años y $68 millones. Uf. Así que los Packers con muchos movimientos. Igual pelearon hasta el final, ¿eh? Algo similar hicieron los Bengals. Firmaron a Geno Stone por 2 años y $15 millones. Pasa de los Ravens, viene de 7 capturas a quedarse en la división con los Bengals. Ok, se va al archirrival. Los Dolphins por fin hacen algo. Firmaron al linebacker ex de Seattle, Jordan Brooks, por 3 años y $30 millones. Después de que se están desmantelando los Dolphins, ya era hora de que firmaran a él. Era una nueva adición, Gus. Todo el mundo se fue. Y para terminar, los Raiders, amigos, tienen nuevo quarterback, Gardner Minshew, quien firmó por 2 años. Gardner Minshew. Y $25 millones, con 15 de ellos completamente garantizados. Sigue teniendo empleo este Gardner Minshew, Gus. ¿Cómo demonios le hace? Sí, bueno, viendo la temporada, no fue tan mala con los Colts y ahora es quarterback de los Raiders. Ya ponle caso. Ahora, amigos, esos son los movimientos hasta el momento. Son las 6:06 de la tarde al momento que estamos grabando esto. 6:06:06. Vamos a grabar la pantalla, compartirla. Ahí está en Twitter para que vean las nuevas noticias. Bueno, ahí está la nueva ofensiva de las Águilas que va a tener a Saquon Barkley. Qué guapo se ven todos. Aquí está, pues, noticia de que el defensivo Dylan Horton de los Tejanos, pues que tiene linfoma, ¿no? Ay, no me digas, Gus. Entonces ahí están donantes de sangre, Gus, por si alguien puede, por favor. Mala noticia para los Texans. Sobre los Seahawks, extendieron a Noah Fant por 2 años y $21 millones. Noah Fant. Así que Noah Fant se queda en Seattle por 2 temporadas más. Sensación de fantasy, Noah Fant. Ahí está lo de Noah Fant. Y creo que hasta ahí queda, ¿eh? Ahí está que lo de un bueno. Mm-hmm. Aquí está que Tiki Barber se empezó a hacer de palabras con Saquon Barkley porque se fue a las Águilas. Ah, ya se están echando. Tiki Barber le dijo a Saquon Barkley: estás muerto para mí. Así le dijo Tiki Barber a Saquon Barkley. No existes, ahí está. Ver, bueno, aquí noticia de los Bills: Josh Allen reestructuró su contrato para liberar espacio salarial. Y solamente 16.7 millones se liberan de espacio salarial. Uh-huh. El contrato de Allen tendrá un impacto de 30 millones únicamente. Pues qué bueno que Allen ya se pone a hacer estos movimientos para que tenga un equipo chingón, ¿no? Aquí está lo de Ngwenu, que llegó a los Patriotas, que firmó con él. Y bueno, creo que aquí sí estamos actualizados. Tremenda timba. Aquí está lo de Texans firmando a Aziz Al-Zahir, ¿no? Linebacker por 3 años y 34 millones. Anda emperrado. Los Texans haciendo movimientos. Lo de Le'Veon Bell, que quiere regresar a la liga. Ah, bueno, este tipo ya por favor ya duerman, ¿no? Aquí está Le'Veon Bell, que quiere regresar al NFL. A ver quién es el guapo que lo contrata. Aquí está lo de los Texans de Aziz Al-Zahir, sí, lo de los Delfines con Jordan Brooks. Y bueno, hay una noticia, amigos, de Dak Prescott, ¿eh? Dak Prescott está siendo demandado por agresión sexual. No, Gus, no me digas eso.
por un tema que al parecer sucedió en 2017. Dak Prescott está demandado. No te creo, Gus. Y bueno, se espera que dé 100 millones de dólares Dak Prescott, ¿eh? Ah, caray, le van a sacar hasta los calzones. Dakota, mira, Gus, es un petardo en la cancha, eso es innegable. Pero fuera de la cancha demostró ser un gran tipo. Había demostrado ser un gran tipo. Sí. Y bueno, ahí están las noticias. Bueno, aquí están todos los corredores que cambiaron de lugar. Saquon a las Águilas, Jacobs a los Packers, Sekeler a los Commanders, Pollard a los Titans, Swift a los Osos, Singletary a los Giants, Gus Edwards a los Chargers y Gibson a los Patriotas. Toñito Gibson, el movimiento del año, Gus. Ahí está la noticia de Austin Ekeler. Y bueno, rompiendo. Ya estás actualizado, amigos. Ahí están todos los movimientos que han habido desde el día del sábado hasta el día de hoy. Todos. La mejor cobertura de la agencia libre se encuentra aquí en Locos por NFL. Todo lo que tienes que saber de la agencia libre del NFL se encuentra aquí. Aquí, y hay muchos más movimientos. ¿Dónde más? Va a haber más movimientos durante toda la tarde, durante toda la noche. La así que síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram, @locos_NFL, para que te enteres de todos los movimientos en tiempo real. Mándenos DM. Pero si no, no te preocupes. El día de mañana, martes, también tendremos un video similar a este, en que empezaremos con todos los movimientos desde Noah Fant hasta lo que será el día de mañana. Aún hay muchos agentes libres. Por ahí está Derrick Henry, está Marquise Brown, está Calvin Ridley. Así que hay muchos jugadores aún disponibles. Todavía. Veremos si a tu equipo puede llegar algún otro. Está calientito todo. Entonces, bueno, esos son los movimientos que tenemos hasta el día de hoy. Son las 8:10, 6:10 de la tarde, tiempo del centro de México. El día de mañana tendremos un video similar, así que queda al pendiente. Suscríbete al canal para que no te pierdas muchos movimientos todavía martes, miércoles y todavía el jueves. Va a haber demasiadas contrataciones. Te puedes enterar aquí en Locos por la NFL. Si la gente tiene dudas, Gus, que te escriban el privado para, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué Instagram y Twitter, locos_NFL. Ah, ¿no? Ahí está. Chico_cable para que pregunten otras cosas. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto sumamos nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. Exacto. Será el día de mañana estaremos tal vez en vivo con Rudy para platicar de cuáles son realmente los mejores movimientos del primer día. Ya lo bajan los movimientos y los platican, ¿qué pedo con la proyección? Sí, ¿no? Aquí nada más es rápido para que sepas a dónde llegaron. El anuncio. El día de mañana con Rudy creo que vamos a ir en vivo para platicar cuáles han sido los más atractivos. Uh-huh. ¿Qué equipo ha ganado? ¿Qué equipo ha perdido? Y ya saben todo eso. Un chupi stream de 12 horas. Gracias por llegar aquí. Sigan las redes sociales para que se enteren de todo lo que pasa en tiempo real. Y todo, Gus. Gus Ambrich con el cable. Nos vemos en el siguiente. Bonito inicio de semana.